Ronnie se fue de Brasil a Egipto para trabajar en un proyecto especial, la basura. En Brasil, él tenía una exitosa empresa de reciclaje de equipo electrónico, pero de pronto sintió que Dios lo llamaba para ir en otra dirección. Me apasiona ayudar a la gente. Agradezco al Señor porque me dio una esposa que comparte la misma pasión y tiene el mismo sueño. Así que hace casi 3 años, cuando decidimos como matrimonio dedicar nuestras vidas para ayudar a otros y hacer lo que Dios quiere de nosotros, comenzamos a ver lo que Dios quiere y Él nos trajo aquí. Lo más importante para nosotros es ayudar a otros y seguir los pasos de Dios. Si visita El Cairo, notará que no hay muchos lugares para depositar la basura. Por toda la ciudad se pueden ver pilas de basura quemándose a los lados de los caminos. Ronnie se mudó a la Academia de la Unión del Nilo para limpiar el campus y la comunidad alrededor del Colegio Adventista. Ronnie notó que el muro alrededor del campus se había convertido en un vertedero. Cuando él llegó, los recolectores solo limpiaban el área del muro una vez cada 2 meses. Él comenzó el proyecto limpiando todos los días. Es gracioso lo que sucede día a día. La gente sigue arrojando la basura en nuestro muro. Nos ven limpiando todos los días, pero continúan viniendo. A veces les pregunto por qué y dicen porque no tenemos otras opciones ni otras soluciones. Así que lo sentimos, pero su muro es nuestra única solución. Como la basura se apilaba cada día, la gente le dijo que nunca terminaría y que se diera por vencido. Casi 1 año después, Ronnie se ha relacionado con las autoridades y han reconocido su esfuerzo. Ahora envían un camión recolector 3 veces por semana. Ronnie trabaja con los estudiantes de la academia para educarlos y emplearlos para que sean mayordomos de la tierra. Es interesante que los estudiantes vienen y dicen, quiero trabajar con usted. Antes nadie quería trabajar con la basura. Acostumbraban juntar la basura y quemarían dentro del colegio. Ellos postulaban para hacer ese trabajo durante el año o el semestre. Ahora tenemos una fila esperando trabajar con nosotros el próximo semestre. Quieren trabajar con nosotros. Ven algo bueno en eso. Es bueno ver a los estudiantes. Ronnie ha creado sistemas para enseñarles la manera adecuada de desechar y reciclar. Dentro del campus, estamos intentando enseñar a los estudiantes, los trabajadores y los maestros a separar la basura de 3 diferentes formas. Separamos por color para que entiendan más rápidamente. Verde significa que todo lo reciclable va ahí. Marrón recibe alimento a lo que se puede usar como abono en la granja de la academia. Y gris para basura en general. Se usa este sistema en el campus y lentamente se está promoviendo entre la comunidad. Cuando todo está separado, se trae lo reciclable al campus. Los plásticos, vidrios y cartones se juntan y organizan para la siguiente etapa. Los prensamos entre esta máquina para venderlos. Así limpiamos la comunidad. Manejamos mejor la basura y también tratamos de ganar dinero para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Así que eso es lo que hacemos aquí. Desde que comenzaron, han movido más de 250 toneladas de basura. Sin embargo, sus planes no terminan con la limpieza. La comunidad no solo está cambiando su forma de tratar la basura, sino que se están beneficiando de un hermoso parque fuera del muro de la academia. Estamos aquí para tratar de mejorar la calidad de vida, para ser una buena influencia para la comunidad, para mostrarles cómo trabajar para relacionarnos con la comunidad, para mejorar sus vidas en todo sentido, emocional y socialmente, para ser una buena influencia para ellos y para cambiar algunas vidas por medio de la forma como vivimos aquí y los cambios que estamos haciendo. Por favor, oren por Ronnie y la Academia de la Unión del Nilo en su obra de mejorar su comunidad y para que se relacionen con quienes lo rodean. No es un trabajo soñado. Nadie sueña con recoger basura todos los días
por el resto de su vida. No es mi trabajo soñado, pero para mí es el mejor lugar, porque entiendo que es donde Dios me quiere por ahora, para ayudar a esta comunidad, comprenderlos, cambiar y mejorar sus vidas. Esto me hace muy feliz. No es el trabajo soñado, no es la vida que tenía en Brasil, pero nunca he sido más feliz en mi vida, porque estoy haciendo lo que Dios quiere para nosotros.